noches. Buenas noches. Bienvenidos a Diferente Versión nuevamente. Y vamos a empezar con las que vivimos, haciendo preguntas. Sí. Y a ver lo que si contacta alguien con nosotros. Exacto. ¿No? Diremos que estamos en la casa de la señora Consuelo, que es una señora que tiene un poco mal carácter, hay que ser realista. No le gustan los ocupas. Bueno, aquí estamos viendo que la gorrada le está diciendo cosillas. Bueno, lo que iba diciendo a todos los que nos están viendo. Es una casa que tiene mucho misterio. Temperatura. Hemos sacado hasta 4 o 5 psicofonías aquí. Me vale bajar uno. Y hemos sacado 4, 5, 6 psicofonías. Una de las peores que hemos sacado fue fuera. La de fuera, pero con... Sí, porque además tenía un carácter como de una mujer muy enfadada. No, una voz de una mujer muy enfadada, porque la psicofonía la oímos. Bueno, la tenemos en la página, que la podéis ver si queréis acceder a ella. Y esa voz era de ultratumba total. Impresionante. Recordemos que a unos 15-17 kilómetros a la redonda no hay ni un pueblo, ni un habitante. Esto está despoblado completamente. Aquí completamente estamos los tres solos. Estamos aquí a unos horarios muy altos de la noche y... Bueno. Y aquí no hay nadie, vamos, aquí no puede subir nadie más que los que somos investigadores, que nos ha gustado siempre esto. Y bueno, vamos a empezar con la Spirit Box, que la tengo aquí ya preparada. Vamos a ponerla ya. Vamos a ver si hay suerte esta vez y comunicamos con alguien aquí. Ya está. Bueno, atención. Ya está. Preguntamos uno cada uno, Señora Antonia, ¿está aquí? ¿Hay alguien en esta casa? ¿Podrías hacer el favor de comunicarte con nosotros, señora Consuelo? Somos bienvenidos. Vamos a rezar. ¿Hay alguien aquí? Si hay alguien aquí, danos una señal. ¿Puedes comunicarte con nosotros? Consuelo, ¿estás aquí? ¿Está tu amiga? ¿Qué tantas tardes de verano estabais aquí? ¿Podéis decirnos algo, por favor? ¿En qué lugar estás? ¿Tienes hijos? ¿Tus hijos están aquí en esta casa? ¿Podrías darnos el nombre de alguno de tus hijos? ¿Cómo se llamaban? ¿Somos bienvenidos aquí? Comunícate con este a radio. ¿Podrás hablar con ella? Nosotros te escuchamos. ¿Estás muy sola? ¿Cuántos vecinos hay aquí en esta casa?
¿Me estás viendo? Dinos algo. ¿Alguna señal? Dinos tu nombre. ¿En qué cuarto estás? ¿Dormís en las habitaciones de arriba? ¿Puedes hacer algún golpe si no puedes hablar? ¿Puedes bajar por las escaleras? Te esperamos aquí. Baja por las escaleras. ¿Puedes bajar por las escaleras, por favor? ¿Por qué no me quieres contestar? ¿Sabes que estás muerto? ¿Estás muerta? ¿O estás viva? ¿Te encuentras sola? Vaya. Nada, ¿eh? Hoy no es el día, ¿eh? ¿No? Hoy no, hoy no es el día, ¿no? ¿Me temo? Bueno. Otros años ha... Que la batería se ha gastado. Sí. ¿La hay luz? Ah, sí. Sí, pero... ¿Ha visto? Si no se mira la... La luz, pero está... da igual. No, yo tengo baterías, no... tengo pilas. No hay ningún tipo de comunicación. Pero bueno, yo creo que no merece la pena ni intentarlo. No. Vamos a intentar ahora unos minutillos hablar a palo seco, a ver si nos contesta alguien. Exactamente. ¿No? Pero... Porque bueno, hemos, se nos ha ido la batería, pero hemos grabado casi 8 minutos. Y en 8 minutos no ha habido ni una sola voz. Entonces hay veces o momentos que hay más energía. Sí, pues es que hay más onda, sí. En esa onda entran esas ciertas. Fíjate una cosa, en Agramonte, nos, en Agramonte nos contestaron voces. ¿Te acuerdas? No muchas, pero hubo una cuantas. ¿Y el coro que se oía al fondo? Sí, como una música. ¿Te acuerdas que además lo comuniqué? Yo digo, si yo sé que había aquí un coro, ¿por qué no cantáis? Y al rato se oía como una música. No, tranquilo, porque si no se ilumina. Hay un ruido ahí, ¿eh? Claro, que tiene que haber ruido. ¿Estás arriba, señora Consuelo? Señora Consuelo, por favor, dándonos una señal. Uy, he oído unas voces ahí a la frase. Doña Consuelo, baje por favor por las escaleras. Estamos un poco aterrorizados. Arriba. Doña Consuelo, ¿está usted aquí? No tenga miedo. Si estás aquí, da un golpe. A una señal. ¿Quién ha dado ese golpe? ¿Es usted? Sabemos que pueden hacer ruido. ¡Hágalo! ¿Puede bajar por las escaleras? Señora Consuelo, baje por las escaleras. ¿Qué ruido hay? ¿Un ruido? Sí, claro.
Bueno. Vale, bueno. Bueno. Señores, os vamos a dejar porque hemos tenido aquí una... ¿Sí? Un golpe seco detrás. Además, es que esta casa hemos sacado muchas cosas ya. Entonces, no saben lo que puede pasar hoy aquí. Puede pasar algo o no pasa nada. Exactamente. ¿Eh? Entonces, yo creo que hoy. Pero este rato que hemos pasado aquí ha sido un poco. Yo creo que vamos a conseguir algo en la psicofonía, seguro aquí. Sí, yo creo que sí. Pues nada, lo dejaremos ya porque ahora haremos la tercera sesión. Y ya, ya nos despedimos con vosotros ya para la próxima investigación, que será en otro lugar emblemático. Bueno, a ver, comunicamos también a los seguidores que igual tenemos una persona que puede venir con nosotros. No podemos decir. Un nuevo acompañante, a lo mejor. Un nuevo acompañante que estamos esperando si viene o no viene, no lo sabemos. Podría ser el cuarto integrante del grupo, de momento, pero no podemos adelantar nada hasta que no se confirme. Porque es la persona la que tiene que decidir, claro. Claro, porque realmente estos trabajos, pues bueno, claro. Gustan, tal como a nosotros, ¿no? Claro, pero no a todo el mundo le gusta pero esto. Pero no a todo el mundo esto es que es un... No, pero hay gente que quisiera venir. Sí, pero podemos asegurar una cosa, que a otras personas, aunque les pagaran dinero, no vendrían. Porque son auténticos del pánico de estas cosas, no soportan. Es que hay momentos que pasas una tensión. Bueno, si nos llevamos ya 11 años. Es increíble, ¿no? Sí, es una experiencia que tienes esta. Yo pienso que es única, ¿eh? Esto es como, fíjate qué cosas. Estoy pensando. Hay momentos de esos que siento como cuando en tiempos me corrí un San Fermín. A ver, ¿qué te parece, José? Esa misma ilumina que sale. Adrenalina. ¿No? Esa misma ilumina. Sí, esa misma tensión. José, a ver qué te parece la idea. Que te puedes encontrar. Que si el compañero este que va a venir, si viene, podríamos ir a un sitio cercano, que no es muy lejos, a 20 kilómetros de... Puede ser al búnker de Jaulín. O al búnker de Jaulín o al Casino Montes Blancos. Bueno, va a estar de vacaciones. O al Casino Montes Blancos. Claro, si él quiere venir. ¿Qué te parece a ti? ¿Casino Montes Blancos o el Jaulín? Las puertas abiertas. Es un sitio muy bueno. Acuérdate que muy lo pasemos. Especial, lo y pasemos ahí, y la verdad que se escuchaba. Pero impresionante. Sin cascos ni nada. Y los sensores como saltaban. Sí, es que el Casino Montes Blancos tiene algo especial. A ver, y ahí esto sí que nos funcionó al 1000 por 1000. Nos contestaron continuamente nuestros nombres, la persona que estaba ahí. Todo. Y decir que funciona, lo que pasa bueno, que sí. Bueno, pues nada. Compañeros, dejamos ya. Hasta la próxima. Tenemos un desgaco.